Trips nos trae Impulsa tu pasión. Cuando manejas un Fiat Pulse, te sentís mucho más vivo. Por eso hoy en Vuelta y Media te invitamos a contarnos esa pasión que te moviliza y te hace vibrar. Fiat Pulse, impulsa tu pasión. 10 minutos faltan para las 8 de la noche acá en Capital Federal y en Doha, bueno, cerquita de las 2 de la mañana. ¿Ya conoces el nuevo Fiat Pulse? Es el SUV de Fiat que llega al segmento con sus tres versiones, en la que resalta su moderno diseño, su performance, su tecnología. Si querés conocerlo mejor, entra en www.fiat.com.ar y descubrí todos los detalles. Es el nuevo Fiat Pulse. Impulsa tu pasión y vaya si la vamos a impulsar. Hola, jirafa, acá estamos en Doha, en Qatar, casi las 2 de la mañana. Recién hablábamos amablemente con 6, 7 señores que se nos acercaron con sus turbantes a charlar. Nos contaron que aman a Messi, que estaban preocupados por la derrota argentina. Así como te decimos todos estos días, que un montón de gente ama a nuestra selección y se pasean con la camiseta de Argentina y sobre todo con la figura de Messi, en estos días han surgido otros seres humanos que, bueno, muchos mexicanos que andan por acá palpitando el choque del sábado, y muchos hinchas de Arabia Saudí y saudíes, en realidad, que nos cargan y nos gozan por la derrota del otro día. Veo que está Franco ahí con alguien, no sé cuál de los dos es Franco, que va a jugar en Fiat, que están con la camiseta de la selección argentina. Hola, Franco. ¿Cómo andás, Seba? No lo escucho, Franco. Dice, ¿cómo andás, Seba? ¿Me escuchás? Ah, normal, no estoy normal. Estoy en un país de locos, no entiendo nada, no sé qué día es, qué hora es, como canta Vicentico, pero acá estamos en pleno mundial. A ver si te escucho, Franco, dale. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, te cuento, acá estamos en una casa que alquilamos con 12 amigos. No escuchamos a Franco. No escuchamos a Franco. Dale vos, jirafa, vos preguntale qué día cumpleaños, a ver, cambio los auriculares, que puede estar ahí la solución. Contame, Franco, primero que nada, ¿cuándo cumplís años? Porque tenemos acá un almanaque que queremos que todos los días haya oyentes que cumplan. Claro. Decinos, por favor. Acá siento que lo voy a escuchar. Franco, decinos. El 3 de junio. El 3 de junio, ya te digo, 26. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos, 3 de junio. Bueno, ¿con quién estás, Franco? Estamos acá, soy Kevin. ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien? Normal, más o menos normal, Kevin. Bueno, acá estamos en la Casa del Mundial. Como ya habrás visto, como te habrán pasado los muchachos de la producción. Ahora sí, pará. Son 10 pibes que alquilaron una casa para ver el Mundial. Están del orto, pero me parece bien, si son felices, adelante. Cuéntenme todo, vieron que hay delay, entonces traten de compactar todo en un relato y después repregunto. Dale, voy de una rápido. Somos un grupo de 10 amigos que en el verano pasado, a causa del calor, nos dimos cuenta que en la época del año en la que iba a ser el Mundial iba a ser única, porque es en noviembre, y decidimos alquilar una casa en Vicente López para pasar la bomba entre amigos, un grupo de 10 amigos muy unidos que se quieren mucho, que se aprecian y que por sobre todas las cosas aman a la selección. Estamos acá en una casa, como te dije, en Olivos, con mucha gana de que nos vaya bien, con buena energía positiva. Y nada, es una locura que fuimos armando entre todos con distintos ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de Entretenimiento, Ministerio de Selección Argentina, y bueno, otras cosas que se nos fueron ocurriendo, y fuimos armando algunos packs, que Franco te va a contar un poco de los packs también, un poco. Hay un pack que es Lionel Scaloni, la escaloneta, que es que la gente venga a disfrutar el partido de la selección, del fin de semana, que acá hay ping-pong, mete gol, está la pileta, tenemos la pelota de fútbol. Está el pack Lionel Messi, que es el pack completo, donde puedes venir toda la semana a dormir. Tenés tu cama asegurada, que es importante. Te puedes ir y volver cuando querés, porque algunos laburan afuera, otros laburan acá. Y bueno, así nos vamos armando entre todos un poquito y nos vamos organizando. Bueno, ahí te vamos a mostrar rápido, para que vean un poquito de la casa. Acá tenemos Urbana Play, como siempre, en Caseta O. Tenemos el póster de la Casa del Mundial, con la Copa del Mundo, que no sé si la ves, Seba, pero no se toca. Sí, se ve. No se toca. Tenemos los banderines de Argentina, acá hay un par de muchachos también. Los pilusos de la Casa del Mundial. Acá tenemos el sector de trabajo. Después tenemos lo que es ping-pong, un poco de lúdico para despejarse un poco. Un buen metegol, pileta, parque, y lo más importante de todos que nos va a acompañar es la bandera de la Casa del Mundial, con los dos próceres, y también el sapito, y obviamente infaltable la parrilla, Cevita.
Así que esperemos que nos vaya bien. Esto es espectacular. Ustedes entienden que nosotros estamos en el Mundial, es insuperable, porque además de ir a la cancha, estamos conviviendo, nosotros también, toda la comitiva de la radio, hicimos excursiones divinas, estamos trabajando en lo que nos apasiona, pero me encanta lo que armaron ahí, y es una gran idea. Contame dos cosas. Primero, ¿cómo hacen con los trabajos? Tres cosas. ¿Cómo hacen con los trabajos? ¿El dueño que les alquiló esta casa sabe lo que están armando? Y tercera, ¿hincha de qué equipos hay? Uy, son 10, Seba. Acá hay gente de Racing, gente de River, de Boca, de todos lados, pero esto es lo más importante de la selección. Y en cuanto a los trabajos, todos acá, como te decía, tenemos una oficina, acá ya terminaron de laburar los muchachos, hay gente que labura, y bueno, a la dueña de la casa le queremos mandar un saludo, nosotros estamos preparando contenido multimedia y un montón de cosas más para que bueno, después hacer un programa, ya está enterada, así que le mandamos un saludo grande. La casa la estamos cuidando, está muy limpia, viene una chica cada 3 días a limpiar. Así que nada, muy contentos, con mucha ilusión, y vamos a Argentina, carajo. Seba, estás con Pablito ahí, el amuleto, así que no puede fallar el talismán. Vamos todavía, bueno, me encanta lo de los ministerios, me encanta todo lo que armaron, me encanta además que brinden por la amistad, me imagino el golpe duro del otro día, pero vamos con todo el sábado. Abrazo grande, chicos, si son los ganadores, se llevan, la pasión los llevó a alquilar una casa entre 10 amigos para hacer la casa del Mundial. Yo ya sentiría nostalgia de cuando termine el Mundial que van a extrañar todo eso. ¡Abrazo grande! Gracias, Seba. ¡Abrazo grande! ¡Gracias, Seba! ¡Aguanta Argentina, carajo! ¡Vamos, vamos! Esto fue Impulsa tu Pasión, presentado por Fiat Pulse. Descubrí el nuevo lanzamiento de Fiat y viví al máximo cada día con su motor turbo 200. Resalta tu estilo con su diseño moderno y mantenete en el centro de la acción gracias a su tecnología inteligente. El nuevo SUV de Fiat llegó para darle emoción a tu vida. Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. Despertás. Te moves. Trabajás. Disfrutás. Somos Urbana Play.